día despertamos en Chillán y ahora vamos camino a la oficina de turismo a que nos den como las informaciones más populares, ¿cierto? Claro, que hay datos que en internet o que todos saben que hay que venir a Chillán, a la iglesia, al mercado, pero queremos ver si podemos ir a lugares, aparte de los más turísticos, que son siempre los que conoce la gente. Estamos en la plaza de Chillán Nuevo y les queríamos contar que hay dos Chillán, Chillán Nuevo y Chillán Viejo. El Chillán Nuevo creció porque en 1835 hubo un terremoto que se derrumbó todo. Por lo tanto, toda la gente se tuvo que trasladar desde Chillán Viejo al Chillán Nuevo. Estamos en la iglesia, la catedral de Chillán. Y bueno, como les dijimos antes, en 1835 hubo un terremoto. Luego hubo otro en 1939 que terminó por destruir la iglesia y la trasladaron para acá. Construyendo esto con un estilo moderno, consta de 10 arcos los cuales representan las manos entrelazadas cuando se colocan así para poder orar y rendir culto a Dios. Acá en la plaza de Chillán y justo frente a la catedral encontramos estas dos placas que indican el lugar de nacimiento acá en Chillán o en la zona de grandes personajes importantes para la historia de Chile. Pueden encontrar el nombre de Bernardo O'Higgins, Arturo Prat, Violeta Parra y Víctor Jara. Estamos en calle Arauco, en pleno centro de Chillán. Y justo nos encontramos ya con una feria, así que vamos a ir a explorar un poquito por estas calles. Feria de la plazoleta de Sargento Aldea y los colores acá y las frutas, la verdura, color, todo barato y muy buenos precios. Todo barato, muy bonito y se nota que está todo fresco. Estamos en el mercado municipal de Chillán, rodeado de longanizas. Estamos revisando aquí qué tal es la oferta de costillares, de longanizas y todo. Se ve muy rico y en realidad está bastante barato. Venir al mercado municipal es uno de los atractivos turísticos de la ciudad, ya que la oferta de comida que hay acá no se encuentra en todos lados y aparte las longanizas acá que tienen su fama, las de Chillán. Estamos en la Escuela México de Chillán y acabamos de salir de la biblioteca donde está el mural de Siqueiros y Guerrero. Está precioso, hay una persona a cargo que te da toda la explicación y de verdad que está pero espectacular, tiene unas ilusiones ópticas o efectos ópticos, no sé cuál es la palabra, pero muy, muy, muy bonito. No se puede grabar ni tomar fotografías, pero algo alcanzamos a hacer. Y nos preguntamos por qué los murales están en esta escuela, la Escuela de México. Y nos contaron que en 1939 hubo un terremoto que devastó toda esta zona y México fue uno de los primeros países en venir en socorro, regalando esta escuela con el inmobiliario, los libros, etc. Y luego Siqueiros, al venir como refugiado acá, decidió venirse a Chillán y hacer este mural junto a Guerrero, mural que tomó casi 2 años, en el 41-42. Así que por ese motivo están estos hermosos murales aquí adentro que no pueden dejar de visitar. Nuestra siguiente parada es el Museo de Claudio Arrau. Es considerado el primer gran pianista sudamericano y uno de los pianistas más destacados del siglo XX. En este lugar podemos conocer de su historia y sus obras, y también ver algunas de sus pertenencias, como este piano mudo donde él practicaba. Ahora vamos a entrar dentro de la caja acústica de la guitarra donde acá está el Carol. Está muy bacán. Vamos. Dame tu manito ahí. Ahora vamos. Listo, hijo. ¿Qué tal? Se escucha bacán adentro. También pueden divertirse con un novedoso piano de luz que se encuentra en esta sala. Acá en esta sala interactiva terminamos nuestra visita al Museo Claudio Arrau. La atención de María Angélica, que está ahí atrás, muy buena, nos atendió con mucho cariño y su relato espectacular, era como vivir la historia junto a Claudio, al maestro Claudio Arrau. Así que están todos invitados. Dedito arriba para este lugar.
Otro lugar que tienen que visitar si vienen a Chillán es Chillán Viejo. Está pegado con Chillán y estamos en el Parque Monumental Bernardo O'Higgins. Estamos en el restaurante On del Pala. Coti del Cernatur nos envió por acá, dijo que era un lugar muy típico y que no hay que perderse. Está muy bonito, decorado todo como sureño, con troncos y rústico. Y está muy bonito. Y en realidad los precios, miramos la carta, están bastante razonables. Vamos a esperar nuestro plato, yo pedí arrollado y Carolina. Y costilla ahumada. Estamos sacrificándonos por ustedes y probando cosas típicas de la zona. Es un gran sacrificio, pero ustedes valen la pena, amigos. No es porque yo quiera. Arrollado guaso, que es carne de cerdo cocida y condimentada, la cual se enrolla y se amarra con unas pititas para cocinarla de esa manera. Y el resultado es esto, estos medallones de arrollado guaso que son magníficos. Con el estómago lleno y más que contentos, ponemos fin a nuestro paso por Chillán.